Laura Verónica, y el día de hoy ando súper contenta porque ya somos más de 3.000 personas en este canal de YouTube. Quizá para muchas personas pueda representar y o dirán, ah, son poquitas personas, pero para mí, créanme, es, no sé, significa algo bien bonito porque significa que son más de 3.000 personas a las cuales les gusta mi trabajo y para mí eso representa mucho, 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 no saben cuánto representa. Si a ti, por ejemplo, te gustó aunque sea un video y estás suscrito a mi canal, te agradezco muchísimo que estés aquí, te lo agradezco bastante de corazón, no sabes cuánto. Y bueno, espero que esta familia vaya creciendo poco a poco, que cada vez seamos más y que cada vez seamos más personas las apasionadas por dibujar, por pintar, por pasar un momento mindfulness de meditación a través de la pintura. Que vean que la pintura no solamente es para crear grandes obras de arte, sino para crear una grande obra de arte, pero dentro de ti. Para sanarte a ti mismo, para plasmar en una hoja de papel aquello que estás sintiendo y que realmente eso nos funciona para poder estar más plenos, más atentos, más felices con nosotros mismos. El día de hoy continuamos con la serie del cerebro o de las regiones cerebrales y el día de hoy quiero hablarles acerca del sistema límbico. El sistema límbico es un tema que a mí me gusta muchísimo porque el sistema límbico habla no solamente de regiones cerebrales, de una estructura cerebral primitiva que la tienen los reptiles, que la tienen todos los animales porque es lo que nos da ese modo de supervivencia, sino que también al ser humano y a los animales también ahí se encuentran las áreas emocionales, sobre todo por la amígdala, que ya lo van a ir viendo más adelante en el transcurso de este dibujo. Espero que te guste, que te funcione y que te sirva como siempre les digo. Y que sí, que se suscriban, que dejen un comentario, que me dejen un like si les gusta. Y ahora sí, comenzamos. Comienzo poniendo el título, Sistema Límbico, que es un tema que la verdad a mí me encanta, pues es un conjunto de estructuras del sistema nervioso central que lleva adelante respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Se le relaciona con la atención, la memoria, sexualidad y respuestas emocionales como alegría, ira, miedo, placer, tristeza, enojo y demás. Es una de las regiones más primitivas en el ser humano, es la que nos permitió subsistir hasta este momento, pues realmente ahí se concentra la lucha o la huida, es lo que nos permitía tomar esa decisión de luchar frente al mamut en aquellos tiempos y la que nos permitió estar aquí en este momento. Como les digo, tiene diferentes estructuras como la amígdala, que es una de las estructuras en las cuales se concentra mucho la memoria y las respuestas emocionales, tanto como de amor, como de enojo, de coraje, de ira y demás. A veces reaccionamos de forma repentina, enojándonos muchísimo, tomando una decisión, sobre todo cuando manejamos, ¿no? Y es el sistema límbico quien está dando esa información. Lo que busca y por la cual la tenemos en nuestro cerebro es para la supervivencia, ¿no? Más que nada. Y bueno, yo comencé haciendo un óvalo con el lápiz, primeramente boceteando y dentro de ese óvalo dibujé un óvalo pequeño. En el tramo del óvalo pequeño y el óvalo más grande dibujé diferentes líneas sin una estructura, conectándose unas con otras y toda esa estructura es de la que ya estuvimos hablando en videos anteriores, es donde se encuentran los lóbulos del cerebro como parietal, temporal, occipital y demás y también lo correspondiente al hemisferio derecho o al hemisferio izquierdo, ¿no? Voy a marcarlo primeramente con color café, ahorita van a ir viendo cómo va quedando. Marqué todas esas líneas que les digo que no llevan una estructura, que representan la forma del cerebro en esas regiones. Y al final pinté de color piel, pues no vamos a estar hablando tanto de esas zonas. Yo pinto de colores en estos dibujos las zonas de las cuales vamos a estar hablando un poquito más. Coloreamos con el color piel, como ya les dije, y después de esto vamos a pintar también o a marcar con estos mismos colores otra región del cerebro de la cual no voy a profundizar mucho, que es el cerebelo. A mí me encanta hablar también del cerebelo porque a algunas personas le llaman que es un segundo cerebro, en el cual se concentra parte del equilibrio y se han encontrado otras funciones dentro del cerebelo, pues tiene otras funciones. Sí, lo voy a estar marcando también, que va en la parte por debajo del lóbulo occipital, esa región del cerebelo.
Y ya cuando lo tengamos, entonces ahora sí voy a utilizar color morado. Y el color morado lo voy a utilizar para marcar ya la estructura del sistema límbico. De aquí comienza el sistema límbico. Voy a pintar toda esa región de color morado. Y posteriormente, entre esa región morada y donde pintemos el tálamo, que ahorita les voy a decir cuál es el tálamo, vamos a dejar un espacio para el cuerpo calloso, que ya les había comentado en otro video que el cuerpo calloso es el encargado de conectar ambos hemisferios cerebrales y es una región que se encuentra ahí para conectarlos. Entonces sí, esa también la voy a dejar en color piel porque el cuerpo calloso es... Lo tocamos en el video pasado de hemisferios cerebrales. Después, en la parte de abajo, por debajo del cerebelo, voy a pintar esta región en color amarillo, que es el mesencéfalo. El mesencéfalo proporciona información sensorial de las vías ópticas y auditivas. Es decir, ahí se lleva mucho la información acerca de lo que vemos y también de lo que oímos. Ya por debajo pinté otro pedacito en color piel porque es el tronco encefálico. El encéfalo pues es el cerebro. El tronco encefálico es lo que sostiene y conecta el cerebro con la médula espinal, con la columna vertebral. Esta región en verde que están viendo es el hipotálamo. Perdón, el hipocampo. Y el hipocampo es una estructura fundamental en los diferentes tipos de memorias. Ya al finalizar del hipocampo dejé un pequeño círculo que es la amígdala. Y la amígdala, como ya les comenté, es la encargada del procesamiento y almacenamiento de respuestas emocionales. Como dato curioso, esta área que estoy pintando es del cuerpo calloso, pero como dato curioso, la amígdala también se conecta con el sistema olfativo. No sé si recuerdan, pero ahí a veces olemos algo y de repente nos lleva a algún recuerdo, pero un recuerdo de esos enterrados en nuestra memoria que no recordábamos con gran facilidad y que de repente olemos algo y nos lleva a ese recuerdo de ¡ay! Así olía en tal momento y me sentía alegre y me sentía feliz. O por el contrario, ¡ay! Así olía a mi ex, o así olía a cierto lugar, o así olía... Y a lo mejor puede ser lleno de amor o puede ser lleno de repulsión, ¿no? Pues porque se conecta con el sistema límbico, el sistema olfatorio. Y por medio del olfato nos permite también, pues tomar respuestas. Ahora, esa región que dibujé en color rosa es el tálamo. Y el tálamo es una estación de relevo de toda la información sensorial que llega desde los sentidos y ahí sí con excepción de la olfatoria. También dibujé aquí otra región que es el hipocampo. El hipocampo, bueno, ya les hablé de él. Y nos permite tener experiencias en memoria, una memoria en base a las experiencias, perdón, y demás. También hay otra región que es la hipófisis que pinté de amarillo. Y la hipófisis es una estructura endocrina que se encarga de liberar hormonas de crecimiento, produce oxitocina que se relaciona con la sexualidad, con el amor, con la confianza, con la generosidad. Y demás. Ah, pero les quería hablar del hipotálamo. Es esa región roja que ven ahí. Es el hipotálamo. Y gobierna funciones como la ingesta, la sexualidad, la temperatura corporal y la secreción hormonal. Entonces, como ven, todas estas estructuras nos permiten tener esas respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo, como la temperatura corporal. Por ejemplo, si se nos enchina la piel cuando percibimos cierta situación, cuando pasamos por cierta experiencia, son todos esos cambios fisiológicos. Y bueno, aquí ya lo que hice fue nada más ir coloreando las regiones. Tú puedes ir haciéndolo, poniéndola en pausa e ir marcando esas regiones. Y por último, escribí toda esa información en nuestra hoja y así queda nuestro resultado. Espero que les guste, que les funcione, que les sirva. Nos vemos en otro video. Les mando un abrazo bien fuerte. Cuídense mucho. Bye.